Las generaciones anteriores siempre dicen que la nueva generación, en este caso la mía, los adolescentes de hoy, tenemos menos valores que antes. ¿Tú crees que es así o.? Hay una frase celebérrima que dice: Los jóvenes de hoy desobedecen, faltan el respeto a sus mayores, es mucho más larga, pero yo la voy a abreviar. Faltan el respeto a sus mayores y ponen los pies encima de la mesa. Se atribuye a Sócrates. Si fuese verdad que le dijo Sócrates, tendría 2.500 años. No, Nayara, no. Los jóvenes estáis llenos de valores, porque los valores son el modo de empleo de la vida. Hay que distinguirlos, tienes que aprender a distinguir una, algo que te sirve para vivir, de algo que te daña, porque los valores son realmente lo, el, la herramienta que te sirve para llevar una vida relacionada con los demás. Robinson Crusoe, mientras estuvo en la isla, solo necesitaba las ganas de vivir. Tú y yo, los alumnos, los profesores, los ciudadanos, necesitamos muchos más valores, porque tenemos que convivir unos con otros y convivir con nosotros mismos en una sociedad compleja que nos pone retos. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que educar y educar en valores es lo mismo. Porque tan herramienta para vivir una vida, una vida verdaderamente humana y una vida plena, tan herramienta para eso es la cultura y es el arte, como puede ser la tolerancia o la generosidad. Tengo maravillosos recuerdos de haber sido vuestra profesora de valores, porque a mí me parece que el tema de la ética es un tema sustancial, sustancial en el aula. Y no se puede olvidar. El tema de la ética y el tema de la filosofía, todo aquello que se plantee delante de un alumno, al modo socrático, como decía Sócrates, que su madre era comadrona y él había aprendido a sacar de dentro lo que cada persona tenía en su interior, igual que su madre sacaba a un niño para, para que naciera, pues esa manera de sacar lo que hay dentro de los alumnos, que es la filosofía, que es la ética, es fundamental, la escuela no la puede perder. ¿Tú recuerdas la clase de valores? Sé que la recuerdas porque me lo has dicho. Para mí ha significado mucho aquella clase sobre los valores de, sobre el valor de la belleza. Me parecía muy importante que hablásemos en clase sobre el valor de la belleza, Nayara, porque hay grandes malentendidos con respecto al valor de la belleza. La conclusión a la que vosotros llegasteis después de hablar de la belleza fue que la belleza... Iba mucho más allá que la percepción sensorial y que era algo que te detenía junto a otro ser humano. Esa es una definición que los filósofos dedicados a la estética durante miles de años no han sabido hacerla, tan certera y tan redonda como salió a vosotros. Pero en aquella clase en Ayara yo no hice nada. Sencillamente preparé un PowerPoint y en ese PowerPoint aparecía la pirámide de, de, de Gizeh. ¿Te acuerdas? Y yo te preguntaba, ¿es bonita la pirámide? ¿Es bella la pirámide? Y me acuerdo que contestábamos que, en cierto modo, sí, pero no lo era tanto por la de personas que murieron solo para construirla. También me acuerdo que en ese mismo PowerPoint aparecía la Mona Lisa. ¿Y, y era bella Mona Lisa? ¿Te acuerdas? Hubo aquí bastantes diferencias <laughs> de opinión a ¿no? que sí? sí. Sí, y recuerdo. Eh, eh, Alguien que dijo está sonriéndole al pintor tiene que ser amable ella así que vamos a darle por guapa <laughs> eh, me acuerdo perfectamente de cuando salió en las diapositivas un, un cuadro cubista Dora Maar pintada por Picasso y hubo un tumulto en la clase yo no sé si tú te acuerdas y llegasteis a la conclusión de que era tenía tres ojos y dos bocas y la cara de frente y de perfil llegasteis a la conclusión de que era bella porque era única porque era diferente porque era diferente y luego, yo no sé si tú recuerdas cómo terminó esa clase, porque para mí es uno de los momentos más bellos, aquel momento concreto, uno de los momentos más bellos de mi vida profesional. Habíamos estado hablando de, de, de arte y eran artes visuales. Y, y os dije, chicos, pero hemos estado hablando solamente de la belleza que hemos percibido por el sentido de la vista. ¿Cómo le explicaríais la belleza a una persona que no viera? Y contestó Miguel. ¿Te acuerdas de Miguel? Muchísimo. Miguel dijo. Carmen, yo le explicaría a una persona que no viese, yo le explicaría belleza acariciándole la mejilla con el pétalo de una rosa. Es cierto. Nunca lo he olvidado. ¿Cómo olvidar que te pueda suceder con chicos de doce años como vosotros teníais? Los chicos de 12 años sois filósofos y sois poetas de forma natural y es la escuela con su cronos y con su necesidad de que os ajustéis a respuestas, siempre las, las correctas por, 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 por definición. Eh, y nos no acostumbramos al pensamiento crítico y nos no acostumbramos al pensamiento creativo. Pero dentro de vosotros hay un universo. ¿Qué es la belleza sino efectivamente, que te acaricien? Así que, eh, ¿cómo no? ¿Cómo pasar de largo? por los valores y la gente joven. Vosotros sabéis lo que son valores, tenéis las ideas muy claras sobre qué valores queréis ver en vuestros padres y en vuestros profesores, por ejemplo. ¿Cómo va a haber alguien que se atreva a decir que la gente joven está alejada de los valores si no hay una época de la vida en la que uno haga más introspección y mire más para adentro y se observe más que en la época de la adolescencia?